Good evening, hi. Hi, Josué. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine as well. Thank you for asking. Ay, mire, siempre que le veo, ahorita que me conecto, le veo la imagen de Navidad y me acuerdo. Ya después se me olvida, pero le prometo que voy a buscarla. Sí. Hi, Janira, how are you? Hi, teacher. Ya no recayó de la gripe, ya se mantuvo. Gracias a Dios, ¿no? Vaya, mira, Casa, entonces sí. bastante, gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, viendo lo del temblor. ¿Sintieron lo del temblor? De que no lo sentí, mi hermana me estaba diciendo No. que había temblado, pero yo no lo sentí. Y si tembló como a las 7 y quizás eran como a las 7:30. Pero mejor que no lo haya sentido, así no se asustó. Cabal. Hi Humberto, how are you? Very good. Very good. Ok, excellent. Natalie, Luz Angélica, Rocío, Raquelita, José María, how are you? Everything okay? Thanks for asking. Ay, excellent. Mire, gracias que están por aquí conectados. Aquí se están incorporando más compañeros. Saúl, quiero ver en el chat. Ah, buenas noches. Hi, Natalie. Ok. Thank you for being here. Let me share my screen with you. Just give me a second. Let me see here. Vaya, miren, ahorita ya están viendo la pantalla. Let's get started. Vamos a comenzar. Nos acordamos qué era lo que dijimos ayer que íbamos a estudiar en la clase de ahora. Déjenme borrar esto para evitar alguna confusión. Ayer trabajamos, entre otras cosas, en la primera actividad obligatoria de la sección número 4, ¿verdad? Entonces, en la clase de ahora vamos a trabajar en la actividad obligatoria 2 y 3 de la sección 4. So yesterday we were working on the first obligatory activity of the section number 4, and today we're gonna finish with the second and the third obligatory activity of that section. Entonces, en eso nos vamos a concentrar ahora y también vamos a continuar abordando el presente continuo y vamos a aprender algún vocabulario adicional que no está en la plataforma, pero que les puede servir para ampliar su vocabulario. Entonces, vámonos para la plataforma. Veamos, aquí está el primer ejercicio, el que hicimos ayer. Acá está el segundo ejercicio. So we're on the platform at the moment. Here you see the first obligatory activity that in where we were working yesterday, and here you see the second obligatory activity. Entonces, acá nos vamos a detener. Dennis, welcome. Entonces, veamos. Néstor, welcome. Hi, Marilyn, welcome as well. Let's see who else. Ismael, welcome. Gracias a todos los que se están incorporando, bienvenidos. Entonces, recapitulando para los que se están incorporando, vamos a trabajar en las dos últimas actividades obligatorias de la sección número 4. Ya con eso, ustedes ahora se van a ir a dormir, ya no deben nada en la plataforma, ya están tranquilos que ya terminaron con la sección 4. No sienten de que acaban de comenzar y miren, ya van terminadas la sección 4. Ya solamente les queda la última sección y terminan el módulo. Entonces, eso Una es. consulta, teacher, así rapidito. Este módulo, al solo que lo terminemos, esto es continuo, o sea, después comienza el proceso para el siguiente módulo y así hasta, o sea, la idea de acá es finalizar, o sea, completo, ¿verdad? Lo que dura todos los módulos, entonces es Correcto. continuo.
Sí, fíjese que precisamente por eso ahora les escribían de los certificados con esa información. Es decir, ahorita el equipo estaba, por eso están bien pendientes de las notas y del avance que ustedes llevan, porque ustedes alcanzar el avance de ir todas las semanas terminando los módulos, logrando las notas, ustedes van abriendo el paso para inscribirse en el siguiente módulo. Y ya más o menos en esta semana o la siguiente, entiendo que ellos se contactan con ustedes para ver cómo están cada uno y proceder con la inscripción del siguiente módulo. Lo de las fechas, ahí sí no les sabría decir si va a ser inmediatamente ahorita en diciembre. Esa información ellos se la darían, pero la idea es que sea continuo ir avanzando en los módulos siguientes. Muchas gracias por la información. De nada, con gusto. Humberto tenía una pregunta al respecto. Sí, teacher. Bien. Si, digamos, por ejemplo, yo me quiero inscribir de vuelta en este mismo, se puede. Fíjese que eso no estoy segura de la respuesta. Lo que puedo hacer con mucho gusto es consultarle a los compañeros y si la respuesta que ellos me den, yo se la hago llegar. Ah, va. Okay, thank you, teacher. Thank you, Humberto. So we are going to work this night in this activity. Let's recap. So this is the second obligatory activity of the platform. Before starting, help me. What day is today? A ver, ayúdenme. ¿Qué día es ahora? Néstor, what day is today? Today is Wednesday. Wednesday, that is correct. Of what This 16 November. November 16. November, se me está adelantando en el futuro. Ya no estamos en el 15. 16 es 16, o sea, mañana. Ahora es 15. 15. ¿Cómo sería 15? ¿Quién nos ayuda? 15. Correcto, 15. correcto. Tengo Entonces, molido la fecha de pago de ayer. estamos proyectándonos ya para el futuro. No, no, pero súper bien, Néstor. Thank you. Entonces, como Néstor nos dijo, today is Wednesday, November the 15th. Tomorrow is gonna be Thursday, November the 16th, and we're gonna continue, so on. Yesterday was, Humberto, ¿qué día era ayer? Usted nos ayudó con el día de ayer. Era Martes. Monday, Ese es lunes. lunes, Monday, Tuesday. Tuesday, Tuesday, November. November, era The 14th. the 14. Correcto. Thank you. A ver, lo que yo le sugiero es todas las mañanas pensemos qué día es ahora. Y así nos vamos a ir acostumbrando. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Y los meses y las fechas también. Eso les puede servir para ir acostumbrando a la mente para que se les vaya respondiendo. ¿Y qué día es ahora? Y le responden ustedes mismos en inglés y en español. Entonces, gracias Néstor, gracias Humberto. Entonces, sección 4, actividad obligatoria 2. Vámonos a la plataforma. A ver, voluntarios para las indicaciones. Any volunteer, please? Yes. Thank you. A ver, Denis levantó la manita y luego Humberto. Denis, please. Instruction. Look the picture and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Excelente, thank you. Humberto, ayúdenos con el ejemplo. Acá está. Espérenme, espérenme, quiero verla. Okay.
También había levantado la manita, quiero ver. José María. Ok. Ahorita. Nos ayudó con las instrucciones. Humberto nos va a ayudar con el ejemplo. José María luego nos ayuda a leer las oraciones. Ok. Ok, teacher. Thank you. We are ready, Humberto. Box 10 example. My name is Flaire. In where a grain soup today in war in L2 or I am where it hell to o no sé cómo se dice. As, thank you. En este caso, esta palabra sería high heels. High heels. Que serían tacones. High heels. High heels. Okay. Thank you. Gracias. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo Dennis? Dennis nos decía que las indicaciones son que teníamos que ver esta imagen, así como estas estaban estas. Entonces, que teníamos que ver la imagen y luego de verlas íbamos a ver cuál era la respuesta correcta para escribirla en estos espacios. Voy a borrar estas respuestas para evitar alguna confusión. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la imagen, paso número uno, siguiente, completar con las respuestas. Ahora, Humberto nos estaba leyendo algunos ejemplos de cómo se podían escribir. Es decir, estas respuestas se pueden escribir de la forma larga, que sería la forma normal, por ejemplo, I am, forma completa, por ejemplo, I am wearing. O nos decía Humberto, podemos escribirlo de la forma cortita, la forma contractada, I am wearing. Eso era lo que él nos estaba explicando. Entonces, acá, ¿qué nos va a servir? Recordemos el vocabulario de la vestimenta. Recordemos, miren, por acá está. Suit, la combinación de jacket y pants. Raincoat, la chaqueta de lluvia. Sneakers, tenis. Boots, botas. Entonces, esto nos va a servir para complementar este ejercicio. Veamos la imagen. There's a girl. She's wearing a... Let's see, a jacket, a skirt, high heels. Ahí podemos ir identificando cómo está vestida. Y veamos. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I, blank space, high heels too. ¿Cómo sería la oración? Nos está diciendo, my name is Claire. Mi nombre es Claire. Estoy vestida con un traje verde ahora. Estoy usando tacones también. I am wearing heels too. Excellent. I am wearing high heels too. No, disculpen, no me apareció el nombre. ¿Quién nos ayudó con esto? Marilyn. Ah, Marilyn, thank you, I'm sorry. Ok, entonces Marilyn nos decía, I am wearing high heels too. Everybody agree? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene una respuesta distinta? Yo estoy de acuerdo. Ah, vale. Estoy de acuerdo. Ok, entonces estoy de acuerdo. Excellent, let's move forward. It is raining. Seguimos con esta imagen. It is raining, but I, blank space, a raincoat. ¿Qué era un raincoat? Chaqueta de lluvia, ¿verdad? O capa. O capa. Entonces, it is raining, but I, blank space, a raincoat. Is she wearing? I am. It is raining, but I am not wearing a raincoat. Excellent. I am not wearing a raincoat. Let's continue with the second picture. There's a girl, there's a boy, and there's a dog. Veamos. It is hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Shorts y camisetas.
Siguiente oración. It is very sunny. Está bien soleado. But they, blank space, sunglasses. Are they sunglasses? No. Are they not right? Where are they? Are not. They are not. Are not. They are not. Not wearing. Wearing sunglasses. Not wearing. Why are? ¿Por qué are? Cuéntenme. Plural. Plural. Porque los lentes de sol son en plural. Y cuando es plural se utiliza el verbo to be, are. Is the subject is plural. Correcto. Y porque el pronombre es they. En plural, como ustedes decían, ellos. Excelente. Siguiente, next picture. There's a boy, there's a guy, he's walking, he's wearing a suit. Let's see, Phil is wearing a suit today. He, blank space, a brown shirt. What was a shirt? Veamos. T-shirt, era camiseta, veamos. Y shirt era una camisa formal. Por acá está, recordemos. So, he, blank space, a brown shirt. Is he wearing a brown shirt? Yeah, he is wearing a brown shirt. Ah, okay. So, he is wearing a brown shirt. Okay. But, he... A tie today. What is a tie? Let's remember. Tie is una corbata. Correct. Is he wearing a tie? Let's zoom the picture. But he is not wearing a tie today. Correct. He is not wearing a tie today. Next picture. There's a girl who's walking on the snow. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She, blank space, sweatshirt, gloves, and hat. Nos está diciendo, está frío ahora, pero Katy no está usando una chaqueta. Ella, espacio, un suéter, guantes, y un gorro. Gorro. What would be the correct sentence? She is wearing. She's wearing. And a hat. Correct. She's wearing all those items. She, blank space, boots. Is she wearing boots? Let's zoom the picture. She is not wearing boots, right? Okay, so she's not wearing boots. She is not wearing boots. And the last one, she, space, sneakers. Sneakers son chocolates, acordémonos. She's wearing sneakers. Sí, así está usando tenis. Correct, she's wearing sneakers. Okay, everybody agree with these answers? Before we submit them, ¿todos estamos de acuerdo antes que las enviemos? Yes. Yes. Okay. Yeah. Let's submit the answers. All of them are correct. Congratulations for yourself. Felicitaciones para ustedes. Entonces, la segunda actividad obligatoria de la plataforma queda de la siguiente manera. I am wearing, I'm not wearing, are not wearing, is wearing, is not wearing, is wearing, is not wearing, is wearing. A ver, había quedado pendiente una participación para practicar la pronunciación de estas oraciones. Era José María, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, we are ready. Thank you. Are you ready? Estamos listos. Ayúdanos con la pronunciación, porfa. Aquí están ya las oraciones. My name is Clarice. I'm wearing
a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Después sigue, it's hot today. Tosi and Noriko are wearing shorts and t-shirt. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Phil is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt, but they as pardon, but he is not wearing a tie today. Four, it's cool today, but Kathy is not wearing a coat. She is wearing a sweatshirt, gloves, and hat. She is not wearing boots. She is wearing a sneaker. Excellent. Thank you, Jose Maria. Always perfect. Solo practiquemos la pronunciación de botas. Boots. Boots. Excelente. Boots. Excelente. Thank you. A ver, entonces, vámonos a la última actividad obligatoria de la sección 4. Let's see. Veamos las indicaciones. Any volunteer, Néstor, ¿se anima a leernos las indicaciones, please? Yes, teacher. Thank you. Instruction. Look at the imagine below and answer the question with short answers. Thank you, Súper bien. Practiquemos la pronunciación de esta palabrita que sería respuestas, sería answers. Answers. Correcto. Y esta sería image. Image. ¿Y la que le continúa? Below. 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 One more time. Below. Below. Ajá, el acento sería en la segunda mitad. Below. Below. Excelente, thank you. Y la pronunciación, creo que esa nunca la habíamos visto, esa palabra. El significado es abajo o a continuación, por ejemplo. Below. Below. Thank you, Néstor. Entonces, Néstor nos decía que las indicaciones es, al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que ver la imagen y responder preguntas o complementar con las preguntas. Igual, voy a borrarlas para evitar alguna confusión. Ahorita en lo que nos debemos centrar es en la imagen. So let's see. There are two girls. I am sorry. Okay. There are two girls and there are three boys. Her name is Beth. His name is Nick. Her name is Anita. His name is John. And his name is Bruce. Let's see the questions. Is Bruce, so him, is Bruce wearing a light green jacket? Do you remember when we use light pink, like light red, light blue? ¿Recordamos cuando usamos eso? Yes. Yes. ¿Qué significa? Acuérdenme. El color claro. Ajá. Verde claro. Correcto, claro. Correcto. So, is he wearing a light green jacket? Yes, he is. Okay. Yes, he is. So, yes, he is. Acá tenemos dos opciones. We can type yes, he is, or yes, he is on the short way. Podemos contractarlo usando el apóstrofe. Entonces tenemos las dos opciones. Yes, he is. Teacher. Yes. Y cualquiera de las dos es válido, teacher. Sí, cualquiera de las dos es válido, pero si lo escriben de la forma corta, tengan cuidado de usar el símbolo correcto, porque no todos los teclados de nosotros tienen ese símbolo. Entonces se lo puede tomar como malo la plataforma. Ese sería mi único consejo, si va a usar. Okay. Se
Se refiere al apóstrofe, ¿verdad? Correcto. Hay veces uno le pone la tilde para hacer de apóstrofe, pero la plataforma no lo acepta. Entonces le podría parecer como malo. Yo en unas notas lo tengo, lo googleé y ahí lo tengo el apóstrofe listo, solo por agregarlo. Ah, mire, very smart of you. Bien, bien listo con eso. Thank you por el consejo. Is Nick wearing sunglasses? He is Nick. Is he wearing sunglasses? Yes. Is he? Acordemos. No, he's not. Sunglasses are lentes de sol. Si solamente son lentes para ver, serían glasses. Okay. Is Nick wearing sunglasses? No, he is not. Okay. No, he is not. Yes, Ismael. Una consulta. Este, traducido, digamos la respuesta de la uno, traducido solo sería sí. Sí. Solamente sí. Sí, solamente sería afirmativo, sí. No sería sí, él está así como se escribe, ¿verdad? Sino que es... No, lo que pasa es que miren, tiene otra opción. Usted puede escribir la respuesta larga y decir, yes, he is wearing a light jacket. Correcto. Entonces la respuesta sería, sí, él sí está usando una chaqueta verde, claro. Pero si solo pone, yes, he is, es como que le pregunte, Ismael, ¿usted está usando jeans ahorita? Sí, me va a decir usted. Ah, pues sería lo mismo. Es un automóvil, es un automóvil. ¿Eso le aclara la pregunta? Sí. Ok, sí. Thank you. Ok, three. Is Beth, who is Beth? She. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes. She is. Okay. Is John, who's John? Him. Is John wearing blue jeans? No, Jay is not. Okay. No, he is not. Is Anita wearing a yellow skirt? She's Anita. No, he is not. But she is not. Okay, no, she is not. Everybody agree with these answers? Yes. Okay. Yes. So yeah. I need the answers. All of them are correct, but the number four. Let's see. Is John es contractada. Okay, so let's try with the short way. No, he isn't. Okay, so here we have the correct answers. Yes, he is. No, he is not. Yes, she is. No, he isn't. No, she is not. Entonces, acá, otra vez, practiquemos pronunciación. Marilyn, ¿se anima, nos ayuda con la lectura de las oraciones? Yes, teacher. Thank you. Okay. Is Bruce wearing a light green jacket? Mm-hmm. Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? Mm-hmm. No, he is not. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Is John wearing blue jeans? No, he is not. Is Anita wearing a yellow shirt? No, she is not. Excellent. Súper bien, Marilyn. Solo ayúdame practicando esta pronunciación de falda. Skirt. Oh, lo dije como camisa, ¿verdad? Sí. Skirt. 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 Cabal, excellent. Thank you. Ok, Humberto levantó la manito. ¿Tenía una pregunta o quería practicar pronunciación? Practicar. Ah, súper bien. Ayúdanos con las primeras tres, please. Va. Yes. Is Bruce wear a lean green jacket? Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? No, she is not.
is best wearing a purple hat and pants? Yes, she is. Thank you, Humberto. Ayúdame, practiquemos la pronunciación de algunas palabritas. Esta, por ejemplo, wearing. Wearing. Again, wearing. Wearing. Excellent. This word, jacket. This jacket. Excelente. Luego, este, el pronombre para masculino, he. He. Ajá. Y luego, lentes de sol, sunglasses. Sunglasses. Okay. Thank you. Excellent. Thank you, Humberto. Okay. Miren, ya están solventes con la sección 4. Cuando se vayan a dormir ahora, ya no le deben nada a la plataforma. Entonces, solamente tienen pendiente la sección 5. La sección 5 y el examen final. Y con eso terminan el módulo. Para los que ya lo hicieron, excelente. Para los que no lo han hecho, no se preocupen que tenemos la otra semana todavía. Entonces, ¿hay alguna pregunta de las actividades obligatorias hasta la fecha? Es decir, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. No, vaya. Comercial. Si alguien está pendiente porque no ha podido completarlas por el trabajo, por sus ocupaciones, porque le sale mal una respuesta y usted ya intentó y le sale mal todavía, sin ninguna pena escríbame. Porque lo más que va a pasar es que yo no le conteste en el momentito, pero en el transcurso del día yo con gusto le ayudo. Eso es por si alguien todavía no está al día hasta terminar la sección 4, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Va, entonces, la plataforma ya ustedes están al día. ¿Cómo decimos? Ya estamos cheles. ¿Ya? Vale. Entonces, yes. Pero a pesar que hayamos terminado la sección 4, hay un contenido que me parece oportuno que aprendamos. Es adicional al de la plataforma, pero no está de más saberlo. Les voy a enviar al WhatsApp unas imágenes porque nos vamos a basar en esta. A ver, me dicen si lo recibieron, please. Ok, ahorita se los mandé. ¿Lo recibieron? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes. Y les voy a mandar esta. Yes. Y una más. Ahí está. Vaya. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Estas son palabras que les van a enriquecer las oraciones que ustedes formen en presente continuo. Recordemos que el presente continuo es para expresar acciones que se están haciendo en este momento o de forma continua, es decir, que no están finalizadas y que usted está diciendo, por ejemplo, he is working late, he is running, pero usémoslas y nos podemos complementar. Mire, veamos el ejemplo. Acá, ayer lo teníamos hasta acá. I am watching TV. Pero puede tomar una de estas y puede decir, por ejemplo, I am watching TV right now. O puede decir, escojamos otra, this week, for example. He is running every morning this week. Por ejemplo, I am reading your emails now, por ejemplo. Ahí, la que mejor le termine de complementar la idea que usted quiere expresar o la que mejor le ayude a enfatizar lo que usted está queriendo expresar con esa oración. Entonces, ahí es discrecional de ustedes. Ustedes eligen cuál utilizar en la expresión que ustedes están diciendo. Pero para que todos estemos claros qué significan, practiquemos pronunciación y significado. Pronunciación. Now. 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 At the moment. At the moment. At the moment. At the moment. Right now. Right, right now. Now. Currently. 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 Right away. Right away. Right away. Right away. Today.
This evening, this night, this morning. O, por ejemplo, si decimos this evening, podemos decir también tonight. Tomorrow. This Saturday. El día que ustedes elijan. This Sunday, this Monday, el día que sea. Entonces, esa es la pronunciación. ¿Qué significan? Now significa ahora, por ejemplo, ahora, pero ahorita. Luego, at the moment significa por el momento. Right now significa en este momento. Luego, right away, me salté este, pero ya les voy a explicar por qué. Right away es ahorita, pero ahorita ya. Right away. Ajá. Currently es también por el momento, actualmente, today, ahora, this week, esta semana, this year, este año, this evening or tonight, esta noche, tomorrow, mañana, this Saturday, este domingo, este lunes, este martes, por ejemplo. Entonces, solamente téngalas en cuenta que les van a ayudar a enriquecer sus oraciones en presente continuo. Ahora vamos a aprender el vocabulario de los miembros de la familia. Vámonos a WhatsApp y vámonos a las imágenes que les envié ahorita. Entonces, primerito, basémonos en la que tiene como gradas, como las flechas verdes y va desde arriba hacia abajo y nos va describiendo con flechitas a los miembros de la familia. Basémonos en esa. Arriba tenemos a los bisabuelos. Great grandfather es abuelo. Pronunciación, practiquemos. Great grandfather. Great grandfather. Bisabuela, great grandmother. Great grandmother. Correcto. Ahora, abuelo y abuela. Ya bajamos a una grada. Abuelo, grandfather. Grandfather. Abuela, grandmother. Grandmother. Thank you. Now, bajemos a los papás de nosotros, papá y mamá. Mamá, mother. Mother. Hay una forma informal de decir mamá que es mom. M-O-M. Mom. Papá, father. Father. Luego bajemos, o más bien vámonos a los lados. Los tíos, o sea, los hermanos de papá y mamá. Si es tía, es decir, femenina, aunt. Tío, masculino, uncle. Correcto. Ahora, vámonos a una pareja esposo-esposa. Esposo es husband. Husband. One more time. Husband. Esposa, wife. Cuñado o cuñada es. Cuñada es sister-in-law. Sister-in-law. Again, sister-in-law. Sister-in-law. Tengamos un poquito de cuidado con esa última palabrita porque puede ser nerviosa. Lo voy a escribir por acá en la pantalla. Sister-in-law. Se escribe law, pero se pronuncia lo. Sister-in-law. Sister-in-law. Perfecto. Ahora, cuñado, es decir, un masculino. Correcto, brother-in-law.
Brother-in-law. Brother-in-law. Ahora, teníamos a los tíos y a las tías. Aunt, uncle. ¿Quiénes son los hijos de ellos? Los primos. Ahora, independientemente si es prima o primo, es cousin. 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 Correcto. Luego, vámonos a los hijos. Es decir, hijo e hija. Si es hija, niña, daughter. 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 La expresión daughter puede ser para una hija que ya esté adulta. Por ejemplo, mi mamá puede decir my daughter refiriéndose a mí, independientemente de la edad. Daughter. 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 Por ejemplo, la mamá de ustedes se puede referir a ustedes como hijo independientemente de la edad que tengan. Es decir, no solo aplica para niños chiquitos. A eso me refiero. Hijo es son. Son. Ahora, si usted quiere hacer referencia, si usted como papá quiere hacer referencia a mis hijos, englobar, usted puede decir, I have a daughter. And I have a son. I have two daughters. I have two sons. Pero si usted quiere hacer referencia a mis hijos, usted puede decir my children. O usted puede decir my kids. My kids. Ya si usted quiere dar detalle y decir cuántos de cada uno tiene, usted puede decir one daughter, two daughters, three daughters. Or the amount that you have, and one son, two sons, for example. Vaya. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos? Mi hermano, mi hermana. Hermano, brother. 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 Correcto. Brother. Y hermana, sister. 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 Los nietos. Nieto. Niño, grandson. Grandson. Y nieta niña, granddaughter. Granddaughter. Ahora, no está aquí en la imagen, pero es algo aplicable también. Novio y novia. Novio es boyfriend. 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 Y si es novia, es decir, chica, girlfriend. 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 Correcto. My boyfriend, my girlfriend. My boyfriend, my girlfriend. Luego, es bien curioso porque, por ejemplo, cuando ustedes vean alguna película, alguna serie que en inglés digan, mi amiga también se dice girlfriend. También se refiere para hacer referencia a mi amiga, una chica. ¿Cómo van a saber ustedes si es novia o amiga o novio o amigo? El contexto de lo que se está hablando. Entonces, se los comento porque no se vayan a sorprender que en alguna plática ustedes escuchen. She's my girlfriend. Yo le estoy presentando a usted mi amiga. No estoy haciendo referencia a novia como tal. Entonces, también se usa de esa forma. Luego, vámonos a la otra imagen. En la otra imagen están palabras complementarias. Por ejemplo, un bebé, baby. 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 Correcto. Baby. Y luego, si decíamos que boyfriend and girlfriend eran novia y novio, otra pareja pero casándose, la novia casándose es bride. 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 Y el novio casándose, groom. Groom. Aquí está en medio a la izquierda. Groom. 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 Ahora, hermanas, sisters. Sisters. Sister. Hermanas femeninas. Luego, solo hermanos masculinos, brothers. Brothers. Ahora, gemelos, ya sea varones o niñas, twins. 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 Si, por ejemplo,
Yo soy la gemela y tengo una gemela. Twins. Digo, my twin. I am a twin. Twin. Y por último, si me quiero referir a mis hermanos en general, así como decíamos que los papás pueden decir my children para abarcar a todos sus hijos, yo puedo decir mis hermanos, sin estar diciendo my sister, my brother, mis hermanos en general, my siblings. My siblings. Siblings. My siblings. Correcto. Entonces, ¿alguna pregunta con este vocabulario? No. Hola. Pongámoslo en práctica. Hola, hola. Hola. ¿Qué significaba granddaughter and grandson? Nieto y nieta. Okay. Thanks. Thank you. Una duda, hay teacher. Uno también, teacher. Ajá. Que dice new pew. Ajá. No sé qué significa. Ajá. Ah, nephew. Thank you. Nephew, sobrino. Nephew. Oh, okay. La pronunciación nephew. Es correcto, correcto. Nephew, sobrino. Nephew, nephew, nephew. A ver, entonces pongámoslo en práctica. Miren, si ustedes me quieren decir el nombre real y la edad real, that's fine. Si ustedes se quieren inventar nombres e inventarse edades, that's fine as well. Lo que nos interesa es que practiquemos. Ustedes me pueden decir, ¿verdad? Por ejemplo, Janira me dice, I have a daughter, she is 10 years old. I have three sons. The first one is 10 years old. The second one is 5 years old, por ejemplo. His name is Carlos. He is a student. Ahí usted ya me utilizó verbo to be, edades, vocabulario de familia. Entonces, ocupe el miembro de su familia que usted quiera ocupar, real o imaginario, nombres reales o imaginarios. Lo importante es que practiquemos el vocabulario. Entonces, tenemos un par de minutitos para hacer el ejercicio. Teacher, una pregunta. Bien. Y si yo quiero decir, me casé, porque ahí solo aparece novio y novia. Sí. En ese caso, usted quiere hacer referencia a esposo y esposa. Uh-huh. Es pero la... juntar una sola palabra. Por ejemplo, decir tal cual, me casé. Ajá. ¿Qué palabra? Oh, sí, o sea, me casé. Ah, ok. Me casé es I got married. Married. I got married. I got married. Correcto. Ahora, si usted quiere decir mi esposa, es lo que está en medio de la primera imagen. My wife. Oh, my wife. Ok. Thank you, teacher. Thank you, Humberto. José, hi, no lo había saludado. Buenas noches, good evening. Hi, teacher, good evening. I'm hi. Here. Excellent, thank you. Me conecté un poco tarde porque tuve unos atrasos, pero aquí estoy. No se preocupe, lo importante es que está por aquí. Thank you. Vaya, voy a estar aquí un ratito por si necesitan ayuda y me avisan cuando estén listos. Ok. Teacher, buenas noches. Dígame. Fíjense que tengo una duda. ¿Cómo digo tengo hermanos gemelos? Ah, I have
twin brothers. Cuando me dijo hermanos, se refiere literal a hermanos niños. Sí. Ok, I have twin brothers. O si son, si hubiesen sido hermanos gemelos niñas, I have twin sisters. De acuerdo, gracias. Gracias. Luz Angélica levantó la manito. ¿Tenía duda o ella? Yes, teacher. Excuse me, repeat el exercise. Ah, sí, claro. Claro. ¿Estaba usted aquí cuando vimos el vocabulario de la familia o no lo logró? Yes, sí. Ah, bye. Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, yo les digo, my name is María José, my mother is Carla, she is 60 years old, I have a brother, he is 40 years old, he is a student, I have a grandmother, she is 75 years old, I have a cousin. Es decir, estamos usando el vocabulario de la familia, verbo to be, I am, she is, you are, they are, y estamos usando cantidades con las edades. La indicación era que si usted se quiere inventar nombres, inventar edades, hágalo. Pero si usted quiere contarnos nombres reales, cantidades de edades reales, también está bien. Esas son las indicaciones. Thank you. Thank you. Are we ready? Vamos comenzando y los que no están listos se nos van incorporando. Quizás una o dos oraciones por cada persona por el tiempo que tenemos disponibles. Any volunteer? O con el orden en el que están conectados. Ok, con el orden comencemos. Josué. Estoy lista. Ah, ok. ¿Era Marilyn? Sí. Ok, thank you. I have one brother. His name is Christian. I have one sister. She name is Caroline. And my mom is name is Isabella. My sister is a baby. She is 2 years old. Excellent. Very good, Marilyn. Gracias. Mire, solamente practic... Probablemente fue mi audio y no le escuché bien. Pero practiquemos. Los pronombres posesivos. Si es de ella, es her. Y si es de él, es his. Entonces, por ejemplo, her name is Isabella. His name is... Solamente eso sería... Ok, her y his. Ajá, excelente. Thank you. Y qué bonito el nombre de tu mamá, Isabella. Gracias, thank you. Ok. Josué, are you ready? Yeah. Ok, thank you. No sé si va a quedar bien formulada la pregunta, pero sería I have one son. My son name is Eli and he is 5 years old at the moment. Excellent. His birthday October 8th. Excelente, mire, le quedó súper bien. Solamente pronunciamos la pronunciación de este verbo. Have. How. I have. I have. Excelente, solo eso. Por lo demás, súper bien. Gracias. Yanira, su turno. A ver cómo me quedó, teacher. Estoy segura que le quedó bien. A ver. My name is Yanira. I have... 37 years old. I have son. His name is Eddie. And two daughters, Katia and Hazel. Excellent. Thank you, Yanira.
Súper bien. Denny. Three years old. Dennis, we are ready. Okay. And my name is Dennis. I'm 33 years old. I have two sisters. Their names are Carla and Lorena. Carla is 35 years old. Lorena is 30 years old. I have a daughter. Her name is Nicole. Her is 3 years old. Mira, excelente, sabe, lo quiero felicitar porque me usó el pronombre posesivo para they, their name. Súper bien. Lo felicito, Dennis. Luego va Humberto, que levantó la manito, y luego va Néstor, según el orden en el que están conectados. We are ready, Humberto. Que pase Néstor ahorita. Ah, ok. Good evening. I have three older sisters. The first sister, her name is Vanessa. She is 40 years old. The second sister, her name is Janet. She is 35 years old. And yes, there is sister, her name is Flor. She is 30 years old. Excelente. Mire, Néstor, súper bien que utilizó. They are older. I have three older sisters. Súper bien. Y con las cantidades de las edades, excelente. No les di los chócale, pero chócale para usted y también para Denis. Y para los que habían pasado antes, también para Marilyn. Humberto está listo. Are you ready? Todavía no, teacher. Ah, ok. No se preocupe. Es que yo porque tenía la manito usted levantada. Nos sí, avisa. Sí. Vale, nos avisa. Morena, adelante. Thank you. I have one brother. His name is Jose. I have one sister. Her name is Sarah. I have two sons. Their names are Ernesto and Leopoldo. Excelente, mire, la felicito que al igual que Dennis ocupó el pronombre posesivo, their names are, súper bien. Excelente, gracias Morena, thank you. Who else is ready? José, nos quisiera compartir la información de su familia. Teacher, ahorita me voy conectando nuevamente. Ah, no se preocupe. Pendiente. No se preocupe. Eran ejercicios de, si no lo puede hacer ahorita, no hay problema. Solamente lo practica más adelante. Es ocupar el vocabulario de la familia. I have a mother. My mother is Joanna. Her name is, bueno, her name is Joanna. She is 70 years old. Y así ir utilizando ese vocabulario. Pero no se preocupe. María, ya sé. Está voluntariando. Adelante. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. My name is Yamilet. I am 26. My mother name is Maria Tránsito. I am my father. My name is Marco. I have 2 sisters and 3 brothers. I am half age, nephew. No puedo pronunciar sobrinos, nephew. Nephews. Gracias, teacher. Gracias, María Yamilet. La felicito. Ay, miren, estoy muy orgullosa de todos cómo están construyendo las oraciones. ¿Hay algún último voluntario por el tiempo? Solamente. Yo. Ah, vaya. Hoy sí, ya. Okay. Dice, my wife is
Pranam. Their moment. And where have a son number Jacob is a for all at the moment. Thank you, Humberto. Practiquemos la pronunciación de la palabra esposa. Es wife. Wife. Correcto. Y nos contó que su hijo se llama Jacobo, nos dijo. Sí. Oh, mire, qué sí, bonito. Jacob. Qué bonito el nombre. Thank you, Humberto. Gracias a todos. Por la hora nos tenemos que desconectar. Si quieren seguir practicando ustedes mismos, pueden hacerlo. Si quieren validar si el ejercicio está bien, me lo mandan y yo se los les retroalimento. Lo veo mañana. Acordémonos, viernes no hay clase. Mañana terminamos la semana de clases. Y voy a estar pendiente si necesitan apoyo en algo. Thank you, everybody. Good night. Y descansen. Good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Bye, everybody. Evening, everybody. Good night. Good night, Morena.